Ardua labor policial en Carazo por la captura del femicida Pedro Joaquín González Gutiérrez, quien fue presentado este lunes en conferencia de prensa por el crimen que cometió contra su pareja en Huehuete el pasado 25 de diciembre. Mediante una conferencia de prensa, la Policía Nacional de Carazo informó la mañana de este lunes la captura de Pedro Joaquín González Gutiérrez, de 44 años, por ser el presunto autor del femicidio de su pareja Belinda del Carmen Alvarado Norores, de 40 años. La Policía Nacional de Carazo presenta al delincuente autor de muerte homicida, femicidio en perjuicio de Belinda del Carmen Alvarado Norores. El equipo técnico policial, conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística, se presentaron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químicos y biológicos. La síntesis de los hechos narra que el femicida sostenía una acalorada discusión con la víctima. La agredió a golpes hasta causarle la muerte el pasado 25 de diciembre en la comarca de Huehuete, jurisdicción de la ciudad de Jinotepe. El sujeto Pedro Joaquín González Gutiérrez, de 44 años de edad, motivado por discordia, discutió con su cónyuge Belinda del Carmen Alvarado Norores. La agredió a golpes causándole la muerte. Delincuente se dio a la fuga en una motocicleta placa MY24185. Sin embargo, después de cometer el asesinato, el hombre huyó en una motocicleta. Fueron más de 13 días que las autoridades policiales del área de inteligencia de la policía de Carazo realizó un trabajo exhaustivo, logrando afanosamente la captura el pasado viernes 7 de enero. El día viernes 7 de enero del año 2022, en la comunidad de Mazapa, municipio de Iriamba, testigos entrevistados reconocen al delincuente como autor de muerte homicida con antecedentes delictivos por robo con fuerza y agresiones contra las personas. No obstante, este próximo 17 en el complejo judicial se realizará la audiencia inicial del acusado. Elba Iliana Molina, en Acción 10.